bueno, acabamos de ver a CBCBA con su espectáculo de Fakir. Seguidamente a las 9 veremos a Kiko Pastur con su espectáculo del Puente Invisible, un espectáculo que es una auténtica pasada. Es un espectáculo con música en directo, con cartas, muy poético, la verdad es que está muy bien. Mañana tendremos la ocasión a las 4 de ver a Félix Yoldi con su espectáculo de Globoflexia. A las 8 veremos a Mag Marín con su espectáculo Artimaña. Es un espectáculo para todos los públicos, con grandes ilusiones, muy divertido, muy ameno. Y el domingo, ya para terminar, si no llueve, veremos aquí otra vez a CBCBA con su espectáculo El Gran Zampano, que es con el espectáculo con el que se quedó hace 2 años campeón del mundo en Italia. Y seguido a las 6:30 veremos a Marcos Ortega, que es el presidente de la Asociación Navarra de Ilusionismo, con su espectáculo Un paseo por el bosque encantado, en el auditorio. Esta es la tercera edición del festival y esperemos que sigan muchos más. Y la verdad es que estamos muy contentos por todos los bonos que hemos vendido ya en el auditorio, por la gente que se ha desplazado. Hay gente que ha venido desde Barcelona para ver a Kiko y allí se quedan todo el festival. Hay gente que viene de Vitoria hoy para ver a Kiko. La verdad es que es un placer. Vamos notando que vamos creciendo cada día un poco más, y en eso consiste, ¿no? En que Peralta se llene de magia durante 3 días. Así que si queréis pasaros por Peralta, pues aquí estaremos encantados de que todo el mundo venga.